En el video anterior encontramos una pistola mágica que nos permite mejorar coches de 4x4 a 6x6. En este video tenemos que encontrar nuevos coches secretos para mejorar a 6x6. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir una camioneta, como hicimos en el video anterior. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar una camioneta? No tengo ni idea, pero no quiero andar más en esta playera. ¿Y eso que está ahí? ¿Son unos payasos? ¿Esta gente? Sí, son unos payasos. ¡Ayuda, por favor! Paremos a hablar con el payaso. Parece que necesitan ayuda. Están como buscando algo. ¡Hablemos! ¡Hola, crack! ¿Qué pasa? Gracias por detenerte. Nuestro mono se escapó de la camioneta. Se metió al bosque y no lo podemos encontrar. Si no lo recuperamos, nos quedaremos sin trabajo. ¿Puedes ayudarnos? Sí, por supuesto. Los puedo ayudar. Esas camionetas imagino que son suyas. Si me das una de tus camionetas, quizás esa la verde, yo recupero el monito por ustedes. ¿Qué te parece? Tenemos un trato. El mono se llama Peluchín. Es muy travieso. No te preocupes. Yo me encargo del mono. Bueno, vamos a meternos al bosque a encontrar el monito. No sé dónde estará, pero debe estar por aquí. No creo que se haya ido muy lejos. ¿Ustedes ven algo? No veo ningún monito por aquí. ¡Monito! ¡Peluchín! ¿Dónde está Peluchín? Está todo lleno de árboles. Debe pensar que está en la jungla. Pobrecito. ¿Dónde puede estar? No puede estar tan lejos. Quizás arriba de un árbol. ¡Peluchín! ¿Ustedes ven algo? No veo dónde está el mono. No sé dónde está. Creo que hay algo que se mueve por ahí. ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un gorila gigante! ¡No! ¡Corre, vinagre! ¡Me corre el gorila! ¡El gorila! ¡Ayuda! ¡Eso no es un monito! ¿Por qué le pusieron Peluchín a semejante gorila? ¡Auxilio! ¡Corre, corre! ¡Corre, vinagre! ¡Lo tengo atrás mío! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ah! ¡Ahí están los payasos! ¡Me persigue su gorila gigante! ¡No quiere parar! ¡No me lo puedo sacar de encima! ¡Tengo que detenerlo de alguna forma! ¡No, no me lo puedo sacar de encima! ¡Deja de perseguirme! ¡Tengo una idea! ¡Ya sé! ¡Espero que funcione! ¡Si no me va a comer el mono! ¡Y... ¡pam! Funcionó. La pistola eléctrica funcionó. Uf, eso estuvo súper cerca. Casi nos come el gorila gigante. Bien, amigo. Ahí tienes tu monito Peluchín. Uf, gracias por la camioneta. Wow, ya tenemos la primera camioneta. Es la camioneta de los payasos. Llevémosla a casa y cuando estemos allí la convertimos en 6x6. ¡Vamos! Ya estamos llegando a casa. Es aquí nomás. Con cuidado, vinagre. No vayas a destruir la camioneta antes de convertirla. Y hemos llegado. Estacionamos por aquí. La verdad es que está muy buena la camioneta que me conseguí de los payasos. Aunque casi nos costó la vida. Bueno, vamos a convertirla. Y seleccionamos la pistola. Apuntamos. Y... ¡oh! Todavía funciona. La convertimos en 6x6. Miren, ahora tenemos una camioneta más grande y con 6 ruedas. ¡Excelente! Necesitamos conseguir más camioneta. ¡Vamos! Estaba leyendo las noticias y parece que los militares están experimentando con una especie de camioneta militar. Así que he venido a la base a investigar. El problema es que si nos llegamos a colar en la base, a meter en la base así nomás, nos van a llenar de balazos. Y no quiero eso. Así que me vine por aquí atrás y no por la entrada principal para ver cómo podemos hacer para meternos en la base sin ser detectados. Con cuidado, vinagre. Quizás por aquí haya algún agujero en la red. Hay un militar ahí. Hay un militar ahí que no nos vea. Con cuidado. Ahí se está moviendo. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Vamos. Con cuidado, no hagan ruido. Espero que funcione. Oh, funcionó. Menos mal porque estaba armado. Ok, tomemos el disfraz del militar y escondámoslo por ahí para meternos en la base. ¡Vamos! ¿Qué tal? Parezco un militar de verdad y todo. Ahora tenemos que encontrar ese vehículo. No tengo ni idea dónde está. Investiguemos en los galpones. ¡Vamos! Aquel se ve cerrado. Este otro también. Aquí solo hay un avión de combate. Hay unos militares aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, espero que no se den cuenta que no soy un militar. Este está vacío. Ahí hay un helicóptero. Y allá hay un par de aviones, pero no veo la camioneta militar experimental. Quizás adentro de este galpón. ¡Oh! ¡Miren, aquí está! ¡Wow! Es como una camioneta 4x4 militar del futuro. Parece blindada y todo. Está flamante. ¿En serio no hay nadie custodiándola? Este va a ser el robo más fácil de la historia de vinagre. Pero antes de llevárnosla, vamos a convertirla aquí mismo. Tomemos nuestra pistola mágica y la convertimos. Y... ¡oh! ¡La convertí! Ahora sí es un super vehículo militar 6x6. ¡Wow! ¡Está muy bueno! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡Está sonando la alarma! ¡Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen los militares! ¡Vamos! ¡Y... ¡los tanques!
¡No! ¡Me están atacando! ¡Mueve, vinagre! ¡Muévete, vinagre! ¡Vamos! Tenemos que salir de aquí. ¡Con cuidado! ¡Me disparan los tanques! ¡Uy! ¡Cuidado! Creo que hay una salida por este lado. No, por aquí no es. ¡Demos la vuelta! ¡Rápido antes de que nos alcanzan los tanques! ¡Me disparan los tanques! ¡Por aquí es! ¡Oh, no! ¡Hay más tanques! ¡Corre, corre! Creo que hay una salida del otro lado. ¡Wow! Esta camioneta va súper rápido. ¡Miren! ¡Con cuidado con el tanque! ¡La salida está más aquí adelante! ¡Aquí hay otro! ¡Está bloqueada por otros tanques! ¡Salgamos de aquí! Y ahora las dos salidas están bloqueadas de la base. No sé cómo voy a salir. Creo que tengo una idea. ¡Rápido! ¡Antes de que me alcancen los tanques! Espero que esto funcione. Si no es mi fin, vamos con toda velocidad y espero que funcione. Ah, estoy volando. Oh, tratemos de caer lo mejor posible. Sí, sí, wow. Sobrevivimos, no lo puedo creer. Sobrevivimos, sobrevivimos. Escapamos de la base militar con el vehículo militar. Alejémonos de la base. Wow, este vehículo está flamante. No puedo creer que hayamos logrado escapar de esa base militar. Lo que no entiendo es para qué sirve este botón. Dispara misiles. Dispara misiles. Dispara misiles. Con cuidado. Es increíble esta camioneta militar. Ok, llevemos la casa, vamos. Por lo que estuve leyendo, parece que necesitan gente aquí en el aserradero. Quizás podemos encontrar alguna camioneta para llevárnosla. O mejor dicho, tomarla prestada. Veamos, ya estamos llegando. Este es el aserradero. Ahí veo unas camionetas. A ver, hablemos con el encargado. Sí, miren, aquí hay unas camionetas. Hablemos con el encargado. ¿Vienes por el puesto de leñador? Sí, por supuesto. Sí, sí, vengo por el trabajo de cortar maderas. Bien, tienes que subir al monte y cortar los árboles. Sí, perfecto, pero ¿en qué voy a bajar toda esa madera? Puedes utilizar alguna de esas camionetas, pero que no se te olvide devolverla más tarde. Sí, por supuesto que la voy a traer de vuelta. Cuente conmigo, no se preocupe, voy a ir a talar los árboles. A ver cuál podemos elegir. Esta, me encanta el color, está muy buena, miren. Miren lo que es esta camioneta. ¡Wow! Subamos ahí arriba y tratemos de talar los árboles. ¡Vamos! Y venimos por aquí y hemos llegado. A ver, tratemos de talar algún árbol. Ya estoy cansado. A ver qué tal mis habilidades con el hacha. ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ey! Estos árboles son súper duros. Son como unos pinos súper duros. No se caen. Probemos con este. ¡Ah! No se mueven los árboles. ¿Cómo se supone que voy a tirar todos estos árboles si no los puedo talar? Tengo una idea. Probemos con la camioneta. Pero primero convirtamos la 6x6. Sacamos la pistola y... ¡Oh! Miren lo que es esta super camioneta 6x6. Es impresionante. Tiene 6 ruedas, es gigante. ¡Wow! Es como un monstruo. Espero que esto funcione, vinagre. Y vamos. ¡Oh! ¡Miren cómo tiré el árbol! ¡Lo derribé! ¡Funciona con esta super camioneta! ¡Esto es flamante! ¡Ok! ¡Tiremos más árboles! ¡Vamos! ¡Y... ¡Oh! Este monstruo tira los árboles de una, que ni siquiera los podía cortar con el hacha. ¡Aquí hay otro más! ¡Y tiramos otro más! ¡Y otro! ¡Miren! ¡Ya casi no quedan árboles! ¡Tiremos los últimos! ¡Wow! ¡Es increíble! Tiramos este también. Y tiramos el último árbol. Ya hemos tirado todos los árboles. Lo que sí es que no les voy a llevar la madera y me voy a quedar con la camioneta. ¡Con cuidado, ciervito! Está flamante esta camioneta. Tenemos una nueva camioneta 6x6 para nuestra colección. ¡Llevémosla a casa! ¡Vamos! Bien, ya estamos llegando a casa. Solo unos metros más. ¡Con cuidado! Y hemos llegado. Tenemos otra camioneta más para nuestra colección. Aquí tenemos la camioneta que nos dieron los payasos, la camioneta militar que nos costó tanto sacar de la base y la camioneta que trajimos recién. Pero tenemos que conseguir más camionetas. ¡Vamos! Justo antes de salir de casa me llegó un mensaje que decía: ven a la playa, necesito tu ayuda. Pero el remitente era desconocido, no sé quién me lo envió. Quizás podemos conseguir una camioneta por aquí y me intriga saber quién es el que necesita mi ayuda. Ahí adelante veo una camioneta y ese que está allá en la línea de meta es una línea de salida, ¿eh, Flash? ¿Qué está haciendo? Está calentando. ¡Sonic! ¡Vinagre!
¡Sangre! ¡Al fin viniste! ¡Necesito tu ayuda! Flash me retó a una carrera y no me siento muy bien. Pero tengo que ganarle igual. Si me ayudas a ganar, te daré un papel en mi próxima película. ¿Qué te parece? Hagamos una cosa. Yo te ayudo a que ganes la carrera, pero a cambio me das tu camioneta. ¡Es tuya! Solo asegúrate que Flash no gane. No te preocupes, déjamelo a mí. Bien, ya está por comenzar la carrera entre Flash y Sonic. ¡Tenemos que ayudar a Sonic! ¡Necesito esa camioneta! ¡Oh! ¡Flash salió adelante! ¡Vamos, Sonic! ¡Corre! Flash le va ganando. Tenemos que ayudarlo. Tengo una idea. Aprovechemos que tenemos la camioneta. ¡Vamos! Lo que vamos a hacer es... ¡Wow! Esta camioneta es súper rápida. ¡Miren! ¡Wow! Se nota que es la camioneta de Sonic. ¡Miren esto! ¡Qué rápido que va! Tenemos que venir más adelante y asegurarnos... Vamos a parar aquí. Tenemos que asegurarnos de que Sonic gane antes de que vengan. Por suerte, todavía no han llegado hasta esta parte. ¡Esperemos que vengan! Me parece que los veo ahí adelante. ¡Ahí viene Flash! ¡Ahí viene Flash! ¡Sube la camioneta, Vinagre! ¡Ahí viene Flash! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Vamos de nuevo! ¡Sí, Sonic! ¡Vamos, Sonic! Creo que Flash está fuera de combate. ¡Sonic va a ganar! ¡Sonic va a ganar! ¡Sí, sí! ¡Va a ganar Sonic! ¡Va a ganar Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Sí! ¡Y ganó Sonic! ¡Ha ganado Sonic! Pobre Flash, lo dejamos inconsciente. ¡Ganó Sonic! Y nosotros tenemos una camioneta nueva que está flamante. Miren lo que es esto. Es una Mercedes. Ok, llevémosla a casa y la convertimos en 6x6. ¡Vamos! Miren lo que es esta camioneta. ¡Wow! ¡Es la camioneta de Sonic! ¡Vamos! Tira fuego por el escape y todo. Impresionante. Realmente me gusta esta camioneta de Sonic. Está fantástica. Uy, casi le... ¡Ey! ¿Qué es eso que está ahí? Es como una juntada de coches. Bajemos a investigar. ¡Vamos! Si no me equivoco, es por aquí. ¿Es Toretto? Sí, miren, es Toretto. Permiso. Es Toretto y hay un montón de coches deportivos. Y ese coche está flamante. Creo que es de Toretto. ¿Qué tal si hacemos una carrera contra Toretto y nos ganamos su coche? ¡Ey, Toretto! Tú no eres de la familia. Tengo una apuesta para hacer. ¿Qué te parece si hacemos una carrera y el ganador se queda con el coche del otro? Te apuesto mi camioneta Mercedes-Benz contra tu Corvette. Ya te gané una vez, será fácil hacerlo de nuevo. ¡Corramos! Ahora el problema que tenemos es que no creo que le podamos ganar a Toretto con esta camioneta, por más rápida que sea. Eso es un súper deportivo y tiene bastantes caballos de fuerza, tiene bastante potencia. Pero ya sé lo que podemos hacer. Nosotros tenemos nuestra pistola mágica. Y ya saben lo que tenemos que hacer. Sacamos la pistola y... se convirtió en una super camioneta deportiva de carreras. Ahora sí podemos correr contra Toretto. Miren lo que es. Está flamante. ¡Corramos! Miren lo que es esto. ¡Wow! Ahora estamos listos para correr. ¡Y vamos! ¡Adiós, Toretto! ¡Wow! ¡Miren lo que es esta camioneta! ¡Lo dejamos atrás! ¡Miren lo flamante que está! ¡Wow! ¡Vamos súper rápido! ¡Ni siquiera lo veo! ¡Esto va a ser mucho más fácil de lo que yo pensé! ¡Ey! ¿Pero en serio desapareció? ¡Se termina el circuito! ¡Au! 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 ¡Oh, no! ¡Se paró! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡No arranca! ¡Ahí viene Toretto! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Nos va a alcanzar! ¡Acelera, Vinagre! ¡Tenemos que doblar aquí de nuevo! ¡Hay una rampa ahí adelante! ¡Vamos, vamos! I believe I can fly. ¡Estamos en el aire de nuevo! ¡Au! ¡Uf! Eso estuvo cerca, pero sobrevivimos. ¡Veo la meta final! ¡Estamos cerca! ¡Le vamos a ganar! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y llegamos, llegamos! ¡Llegamos primero! ¡Vamos a ganar! ¡Gané! Es increíble esta camioneta 6x6. Le ganamos a Toretto y ganamos otro coche más. ¿Qué habrá pasado con Toretto? Miren, está ahí enfrente. No sé a dónde se metió. Recién llega. ¡Ey, ey, ey! Un montón de chatarra. Jamás serás de la familia. Tranquilo, vas a romper mi nuevo coche. Esto no quedará así. La familia se vengará. Ya lo veremos, Toretto. Gracias por el coche. ¡Wow! Este Corvette está flamante. Pero ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Aunque quizás primero lo llevemos a casa. ¡Vamos a casa! Y finalmente hemos llegado a casa. Cuidado que vas a destruir el auto, Vinagre. Ahora tenemos que convertir el Corvette y ver qué tal queda 6x6. Ya saben el procedimiento. Sacamos la pistola y... ¡Púmate! ¡Oh! Miren, se convirtió en un Corvette 6x6 todo terreno. A ver, vamos a pegar una vuelta.
¡Miren lo que es esto! ¡Wow! ¡Es todo terreno y deportivo! ¡6x6! ¡Está flamante! ¡Miren lo que es esto! ¡Wow! ¡Llevémoslo a casa! Así que tenemos todas estas camionetas y coches 6x6. Pero necesitamos conseguir aún más. Ya sé a quién le podemos preguntar dónde conseguir una. ¡Vamos! Y estamos por llegar. Y hemos llegado a la casa de mi amigo Michael. Quizás él nos pueda decir dónde podemos encontrar una camioneta nueva. Hablemos. Aquí está. ¡Hey, Michael, amigo! ¿Qué pasa, crack? Mira, necesito tu ayuda. ¿Sabrías dónde puedo encontrar una camioneta que alguien no use o algo así? Si me resuelves un problema, te puedes llevar mi camioneta roja. ¡Wow! Es una Hummer. Parece eléctrica. Está genial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi jardín es un desastre. Mi jardinero no viene hace meses. Si cortas todo el césped, la camioneta es tuya. Pues sí, la verdad es que esto parece un basurero con todo el pasto crecido. Cuenta conmigo, yo cortaré todo el pasto y me gano la camioneta. Empecemos ya mismo. Justo aquí está la máquina de cortar el pasto, el tractorcito. Pero miren lo que es esto. Está lleno de pasto por todos lados. Me va a morder una serpiente. Y cortamos el pasto. Empezamos por aquí. Tratemos de no cortar las otras plantas. Pero parece un basurero esto. Michael, eres un sucio. ¿Cómo vas a dejar crecer el pasto tanto tiempo? Esto nos va a llevar un buen rato. Y solo nos queda ese pedacito. Y listo. Esa parte ya está lista. Miren cómo quedó. Parece la casa de otro. Ahora vamos a seguir con esta selva de este lado. Vamos. Cortamos el pasto. Wow, realmente está quedando mucho mejor que antes. Todo sea por la camioneta. Miren, este pedazo quedó mucho mejor que aquel. Pero terminemos el trabajo y nos ganamos la camioneta. Vamos. 2 horas después. Damos los últimos toques aquí en la esquina. Y hemos terminado. Miren cómo quedó el jardín ahora. Ya no parece más una jungla. Quedó excelente. Bueno, amigo Michael, te he dejado el jardín excelente. Así que me voy a llevar la camioneta. Sí, llévatela. Antes de irme, ¿sabrías dónde puedo conseguir otras camionetas? Quiero ampliar mi colección. El otro día pasé por la costa y vi algo de movimiento. Quizás encuentres algo ahí. Pero ten cuidado porque es una zona peligrosa. Genial, excelente, gracias. Y ahora hemos conseguido otra camioneta más. Miren lo que es esto. Es una Hummer eléctrica. A ver, me parece que es eléctrica. Subamos. ¡Wow! Sí, es eléctrica. Y conseguimos otra camioneta más. Probémosla. Es bastante rápida. ¡Cuidado! Pero ya saben, me interesa probarla. Me interesa convertirla. Así que vamos a tomar nuestra pistola y la vamos a convertir en 6x6. Tomamos la pistola y ¡bum! ¡Wow! Miren esto. Realmente la convirtió en 6x6. Y miren, ahora está excelente. Subamos. ¿Sigue siendo eléctrica? Sí, sigue siendo eléctrica, pero tiene aún más potencia. Está flamante. Miren qué buena que está. ¡Cuidado! Bueno, no la quiero romper. Cuidado, vinagre. Me encanta. Llevémosla a casa. Ya tenemos otra camioneta más. Bueno, ya estamos llegando a la costa. Pero no veo nada. Está todo como abandonado. Y por lo menos de este lado no se ve movimiento de gente. Y menos que menos camionetas o coches para convertir. A ver, investiguemos un poquito más la zona. Esto parece todo vacío. Por lo menos por aquí está vacío. ¿Qué es eso? Creo que es un balas. Acerquemos. No. Sí, es uno de los balas. Está hablando como por teléfono. Ahí se está moviendo. Con cuidado que no me vea. Cuidado, vinagre. No te acerques tanto. Espacio, no hagan ruido. ¿Qué hay adelante? Es un barco. Está yendo como hacia la costa y veo un barco. ¿Y qué más hay adelante? Hay otro barco. Y veo más balas allí adelante. Con cuidado. Oh, se está agachó a buscar algo. Esta es nuestra oportunidad. No hagan ruido. ¡Tócate! ¡No, se levantó de nuevo! ¡Dulces sueños! ¡Criminal! Ok, con cuidado. Pero no veo las camionetas, no veo nada. Solamente veo los delincuentes. Ahí están los coches. Y está lleno de balas. Vamos a tener que dar la vuelta a esta piedra para que no nos vean. ¡Vamos! Shh, no hagan ruido. Ahí adelante están. Con cuidado. Espero que esto funcione. Si alguno... Están todos armados. Si alguno se llega a dar cuenta que estoy aquí, ¡es mi fin! Y tócate. Funcionó. Con cuidado, no hagan ruido. Vamos por el siguiente. Tócate. También estaba armado. Solo nos quedan dos. Me parece que primero este que está aquí en la costa. Que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Tócate. Solo nos queda uno solo.
y ¡pam! ¡Dulces sueños! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Los dejamos durmiendo a todos! Creo que no hay más. ¡Uf! Menos mal, eso estuvo muy cerca. Estaban todos armados. Y hemos conseguido dos coches más. Bueno, un coche medio destruido y una camioneta. Vamos a convertirlos en 6x6. Empecemos con la camioneta. ¡Y! ¡Wow! ¡Oh! ¡Quedó increíble! Miren, ahora es un super todoterreno 6x6. ¿Qué tal con este coche antiguo? ¡Probemos! ¡Y! ¡Púmbate! Pero miren cómo quedó este. Este sí está flamante. Era un coche completamente destruido. Y miren, ahora parece como un camión de carrera. Súper loco. Está muy bueno. Tenemos dos coches más. Vamos a cinchar este con la camioneta. Y salgamos de aquí antes de que estos ladrones y delincuentes se despierten. ¡Vamos! Y por fin logramos salir de la playa. Ya estamos con los dos coches 6x6 en la carretera. Y ahora solo tenemos que llevar a casa. Estos son los últimos dos que necesitábamos para completar la colección de este video. ¡Vamos! Y llegamos. Y como verán, ya tenemos toda la colección. Tenemos la camioneta que nos regalaron los payasos, la camioneta que pudimos sacar de la base militar, el Corvette que le ganamos a Toretto, la camioneta que tomamos prestada del aserradero, la camioneta super deportiva que nos regaló Sonic, la Hummer eléctrica que nos regaló Michael y estas dos últimas que hemos conseguido. Tenemos todas las camionetas 6x6. Y este es el fin del video. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos. No se olviden que en el canal van a encontrar más videos divertidos como este. ¡Hasta la próxima!